hay una diferencia muy grande entre el fue y el es. Antuna fue uno de los máximos goleadores del torneo anterior, pero en el actual, después de 5 jornadas, es uno de los peores con 0 goles y 0 asistencias. En la League Cup metió un gol, pero luego falló en la serie de penales y Cruz Azul quedó eliminado. En el fútbol y la vida, lo que vale no es el pasado, es el presente. Y en el caso de Antuna, el presente no es bueno. Por eso, me parece, Cruz Azul hizo bien en venderlo a Tigres. La máquina se meterá unos dólares a cambio de un futbolista que desde que surgió la posibilidad de ir a Europa, tuvo un bajón terrible. Además, con la salida de Antuna, es muy probable que el prometedor chavito Amaury Morales tenga más minutos. Antuna es un jugador con muchas cualidades, pero por lo general le faltan 10 centavos para completar el peso. Ojalá que en Tigres madure y su presente mejore, por su bien, por el del equipo regio y por el de la selección mexicana, pero en calidad de mientras, insisto, Cruz Azul hizo bien en venderlo.